arquitectura hospitalaria porque es un tema que un poco dejado de lado en general en todas las universidades. Es un tema muy complejo y con el tiempo cada vez tiene mayor demanda. Lo que compone el máster es la unión de la primera parte del posgrado con la segunda, que es una parte de investigación. La primera etapa principalmente era desarrollar un proyecto hospitalario urbano. Cada quien termina un hospital al finalizar el posgrado. En esta segunda parte estamos investigando, cada uno eligió un tema. Nosotros mismos producimos el conocimiento. Barcelona es una ciudad muy puntera en el tema hospitalario, ¿no? Entonces me pareció una muy buena oportunidad y aparte nutrirme de Mario como arquitecto. En verdad me he sentido súper cómoda acá. Experiencia de vida, de crecimiento.